Something like this, algo como esto, igualito, ¿ok? You are going to cut all the cards. Hay que recortar todas nuestras tarjetitas, chicos, ¿ok? Cut them. Recorten toda la hoja y vamos a recortar todas nuestras tarjetitas, corazones. Bueno, así como con mucho cuidado, no me vayan a romper el libro. Vamos a recortar, así como yo. Y vamos a cortar todas nuestras tarjetitas. We're going to cut all our cards, ¿ok? Yes, cut them. Vamos a recortarla. Todas, todas. Así. Bueno, ustedes saben lo más bonito que yo. Ok, yo estoy haciendo muy a la rápida. Pero ustedes sí lo pueden poner pausa al video para que lo hagan bonito y les queden derechas y no tan chuecas y cuchas, ¿ok? Ok, ready, I finished, terminé, perfect. Ok, now, if you have all your cards, si ya tenemos todas nuestras tarjetitas, we're going to listen, vamos a escuchar. And while you're listening, y mientras estén escuchando, you're going to paste all our cards in the correct order, ¿ok? Y vamos a pegar nuestras tarjetitas en el orden correcto. Nos van a sobrar, don't worry, ¿ok? Sí, sobran. So please pay attention, ponemos mucha atención, and we paste our cards. Y vamos a pegar nuestras tarjetitas, ¿ok? Ready? Ok, I'm going to play the audio. Voy a ponerles el audio, ¿ok, guys? Activity 9. Play a game. Cut out the cards on page 109. Glue the cards. Listen. Number 1. He shouldn't touch the stove. He could burn himself. Number 2. She shouldn't run with scissors. She could cut herself. Number 3. If you hurt yourself and get a scratch, cover up the scratch. Number 4. You shouldn't scratch yourself. Stop it. Number 5. You shouldn't go out at night by yourself. Number 6. I should take care of myself. I should eat more vegetables. Number 7. You shouldn't open a bottle of medicine by yourself. Number 8. I have a cold. I need to buy some tissues. Okay, guys, on this audio you can hear two words. Podemos escuchar dos palabritas que ya habíamos visto. ¿Sí se acuerdan cuáles eran? Yes, should and shouldn't. And tell me, guys, what is should? ¿Qué era should? When we use should, ¿cuándo utilizamos should? Very good, to give advices. Muy bien, para dar consejos, algo que deberíamos hacer. Should, ¿ok? Debería. Y shouldn't is the negative way. Es nuestra forma negativa, algo que no deberías, ¿ok? So, if you hear should, si escuchaste should, no tiene tachita. But if you hear shouldn't, pero si escuchaste shouldn't, debe de tener una tachita, a cross, ¿ok? Una tachita. So, I'm going to play the audio again. Les voy a poner el audio otra vez y los vamos a hacer haciendo juntos, ¿ok? Los que ya pudiste hacer y pegar, perfecto. Chécalos a ver si están correctos. Check your answers. And if they are incorrect, y si son incorrectas, please change them, ¿ok? Hay que cambiarlos. So, let's start the game. Vamos a empezar otra vez, chicos. Activity 9. Play a game.
Cut out the cards on page 109. Glue the cards. Listen. Number one. One. He shouldn't touch the stove. He could burn himself. He shouldn't touch the stove. Number two. She shouldn't run with scissors. She could cut herself. Number three. If you hurt yourself and get a scratch, cover up the scratch. Number four. You shouldn't scratch yourself. Stop it. Number five. You shouldn't go out at night by yourself. O sea, que no hay que salir solitos en la noche. Number six. Six. I should take care of myself. I should eat more vegetables. Number seven. You shouldn't open a bottle of medicine by yourself. Number eight. I have a cold. I need to buy some tissues. Okay. Yes. Perfect, guys. We finished. Very good. Excellent. You did it great. Lo hicieron super bien, chicos. Well done. Bien hecho. Okay. If you finish, please close your book. Cerramos nuestro libro. Put away. Lo ponemos por ahí a un ladito. And now we're going to take out our workbook. Vamos a sacar nuestro workbook, guys. Okay. The yellow one. Ay. El amarillo. El amarillo, ¿ok? The yellow one, yes? And we're going to open it. Y lo vamos a abrir on page 60, en la página 60, on this one. ¿Ok? Perfect. Page 60, página 60, chicos. Ready? Perfect, guys. Okay, so here again we have our grammar box. Tenemos nuevamente nuestra gramática, okay? Es todo lo que ya vimos. Dice, I cut myself. Yo me corté a mí mismo. Sorry, perdón. You burned yourself. Tú te quemaste tú solito. He scratched himself. Él se raspó solito. She hurt herself. Ella se lastimó ella misma, ella solita. A wild cat can take care of itself. Un gato salvaje puede tener cuidado de él mismo o de a sí mismo, ¿ok? Se puede cuidar solito el gato salvaje. The next one. We draw this picture by ourselves. Nosotros dibujamos este dibujo nosotros mismos. Did you make it by yourself? ¿Lo hicieron ustedes solitos, ustedes mismos? They went to the museum by themselves. Ellos fueron al museo por ellos mismos. Look, guys. Fíjense muy bien, chicos. On this grammar box, en esta gramática, tenemos ahí dos palabritas que están subrayadas. Tenemos by y tenemos of. Ese by y ese of, ¿qué significarán? Bien sencillo. Ese by es para hablar de nuestra persona, cuando, por ejemplo, por, se utiliza para decir por ejemplo, en la última que dice, they went to the museum by themselves, ellos fueron al museo por ellos mismos, by themselves, y ese of nos dice que es, de, ¿ok? Entonces, si lo quieren ahí poner, escríbanle ahí. Of. De. ¿Ok? Y va por. Por ejemplo, aquí. A wild cat can take care of itself. Un gato salvaje puede cuidar de sí mismo. ¿Ok? Y en esta, como les decía, they went to the museum by themselves. Ellos fueron al museo por ellos mismos, ¿ok? Yes or no. Ahí si quieren, anótenle por ahí un ladito. Ok, so, here, what you're going to do here. ¿Qué van a hacer aquí, chicos? Esto lo van a hacer ustedes solos, ¿ok?
You are going to underline the correct words. Van a subrayar el reflexive pronoun correcto. ¿Ok? Acuérdense que ya sabemos cuáles son los reflexive pronouns. Myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, and themselves. ¿Ok? Esos son los reflexive pronouns y son los que vamos a subrayar. ¿Ok? For example, I'm going to do the first one with you. Voy a hacer la primera con ustedes, but the rest you're going to do it alone. Pero el resto lo van a hacer solitos, ¿ok? So, let's start. Lina says, I want to buy a first aid kit. What do you think? Yo quiero comprar un kit de primeros auxilios. ¿Qué piensas tú? Don't buy it. No lo compres. Make it yourself or himself. ¿Cuál será la correcta ahí? Don't buy it. No lo compres. Make it yourself or make it himself. ¿Cuál sería ahí, chicos? Yes, yourself. Hazlo tú misma. I'll help you. Yo te ayudaré. Now, do the rest alone, guys. Hagan el resto solo. Yo voy a seguir leyendo, pero no les voy a dar las respuestas, ¿ok? Dice, thanks, but I need to buy the medicine. Gracias, pero necesito comprar lo de medicina. I can't make it by itself or by myself. No la puedo hacer. Ya está ahí. This is great. Esto es genial. Lina and Dan, did you make it by yourselves or by ourselves? Fíjense muy bien de quién están hablando ahí, chicos. Acuérdense, ourselves or yourselves. Well, Dan and I made the box himself or ourselves. Ourselves. Fíjense de quién están hablando en el enunciado, ¿eh? ¿Cuál es el sujeto? And I bought the things inside. Y yo compré las cosas que están adentro. That's wonderful. Next time I burn. I burn myself or herself on the stove, or your father cuts itself or himself, we can use this. Then, what is Lina doing upstairs? She's looking at the first aid kit because she cut myself or herself. She's doing by himself or by herself. Someone should help her. Ready, guys? Yes? Okay, let's check our answers. Vamos a checar nuestras respuestas. Es que lo voy a volver a leer, okay? I'm going to read it again. Dice, I want to buy the first aid kit. What do you think? Quiero comprar un kit de primeros auxilios. ¿Qué piensas tú? Don't buy it. Make it yourself. No lo compres. Hazlo tú misma. I'll help you. Yo te ayudaré. Thanks. Gracias. But I need to buy the medicine. Pero necesito comprar la medicina. I can't make it by myself. No la puedo hacer yo misma. This is great. Esto es genial. Lina and Dan. Did you make it by yourselves? ¿Lo hicieron ustedes mismos? Well, Dan and I made the box. Pues, Dan y yo hicimos la caja. Who? Himself or ourselves? Ourselves. Nosotros mismos. And I bought the things inside. Y yo compré las cosas que están adentro. That's wonderful. Es maravilloso. Next time I burn myself on the stove, la próxima vez que yo me queme solita en la estufa, or your father cuts himself, we can use this. O que tu papá se corte él mismo, himself, la podremos utilizar. Dan, what is Lina doing upstairs? ¿Qué está haciendo Lina arriba? She's looking at the first aid kit. Está buscando en el kit de primeros auxilios because she cut herself. Porque se cortó ella misma. She's doing it by herself. ¿Lo está haciendo ella sola?
Someone should help her. Alguien debería ayudarle. Very good, guys. Muy bien, chicos. Check your answers and correct them. Chequen sus respuestas y corrijan si tuvieron alguna mal, if you have mistakes, okay? Ready? Perfect. Now, let's do the last exercise. Vamos a hacer el último ejercicio, chicos.